Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kids, and shoot for the stars. So I strummed that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away, so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake. But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Yeah, things are gonna get better real soon. But you can see it, you go. Yeah, not just to me, you just do you. I swear it's gonna get better real soon. Finalmente, la pierna del defensor sale la recta, sale por la parte derecha con la recuperación de Marvel. Just keep pushing through. Yo, what you got to do? Embody gives you what you got to do. Ahí está Marvel. Yo, what you got to do? Just keep pushing through. Con la pierna derecha. Cause what you got to lose? Got to lose. Got to lose. Got to lose. Got to lose. Intenta más allá de la parte izquierda, mete el centro que se entra. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Life's a competition, so if I'm going to play, then I'm going to play to win. I'm going to sit and rot at a desk all day unless I have a passion I'm working towards, okay? I'd rather be dead on the outside than inside. A bullet to the head than 25 to life in a cubicle alone, just trying to get by. Building someone else's dream instead of building mine. If you hear me, this is meant to inspire. If you have a dream or if you have desires, a girl in your life is making you feel a fire. Go fight for her man, go die for her man, cause you only have one life, one chance to do it. One chance to prove it to yourself, so don't lose it. You got this fam, just keep pushing on through it. One day you'll look back so glad you pursued it. Yeah, things are gonna get better real soon. Para Armando Valles, tiene espacio, tiene campo, tiene mucha velocidad, mucha potencia. Ojo, Armando Valles, mi Marvel, le midió. I swear it's gonna get better real soon. Para Marvel, Marvel saliendo desde atrás, Marvel, bien Marvel, qué buena salida del estado. La parte más abierta por ese costado diestro, la bicicleta se quiere marchar por dentro, por fuera, y bien Marvel, perfecto en el cruce. Su máximo goleador, 6 dianas para el número 11 del Alcorcón. Qué bien, Marvel, porque ha marcado Marvel, completamente legal, y creo que tenemos que recalcarlo, ¿no? Porque en un partido tan igualado como el del míster, y en este caso, pues, la intensidad está siendo brutal, bien Marvel. ¡Ojo, Marvel! Saliendo desde atrás de forma media hora con ocasiones para los dos equipos, más claras para el Real Madrid, pero de momento 0-0. Sale bien Marvel conduciendo, ojo. No es nada, pero puede acarrear ese bien Marvel. ¿Qué pasa? ¿Estaban de equipo por la Juventus o banda con ese balón que ya lo pone en movimiento? Creo que no está Ferran, está en el banquillo, pero hoy la posición es para... Ojo, que bueno el balón para Julen dentro de la área, queda el suelo, dice el colegiado con el nada, se revuelve, remate y gol. ¡Gol! ¡Afo de Julen John! ¡Bien! En el segundo minuto, la caza del control, la cosión. Atrás para Marvel. Marvel que va a salir y va a buscar el hueco. No hay fuera de juego, así que se la va a jugar Luis. Luis en el mano a mano. Luis para dentro, el quinto. El Real Madrid con la
salida de Marvel, ¿eh? Y el Rayo Majadahonda estaba arriesgando ya dos, tres veces con tirar la línea de fuera de juego muy, muy hacia adelante. Bueno, el pase. Dentro del área le puede pegar, juega atrás, Abreu de nuevo, Marcus, Abreu el remate, Marvel. Fuera, donde va a tener que llegar a punto de remate y los centros van a tener que ser, ¿no? Bueno, vamos, está claro que tenía que hacer algo Aitor y lo está haciendo. Pues ahí. Bueno, pues ese balón ahora que es para el Shakhtar, la pelota en el lado derecho. Es que no hace prisión. Bueno, la Colo Colo que está haciendo ahora es intentar eso, ¿no? Meterse en el partido, ¿qué pasa? Y de momento vamos a ver, cuidado. Ojo, Hugo, que no hay fuera de juego. Mete la pierna ahora para recuperar finalmente el balón. Marvel. Aparecerá Marvel. Marvel que abría banda. Ya falta de experiencia. Y que estaba la defensa del Flecha Negra un poco despistada. Sí, ¿eh? Ha salido además. Sí. Y por tanto, hacer valer su campo. Pero bueno, creo que desde hace. No lo podemos ver. Además, se acumulaban muchos futbolistas ahí en el área. Y no ha sido muy claro. Para el desmarque de ruptura de Canario. Canario emparejado con Marvel. Continúa Canario. Ben Marvel. Sí que hemos coincidido. Cuidado, cuidado, cuidado. Ojo, el balón ahora entre líneas. Sí, Ben Marvel. Qué rápido está, como siempre, Marvel en la salida de balón, además. Qué cantidad. 1-2. El apoyo ahora. El Marvel. El central con Montoya. Gana el equipo, eso es evidente, pero a nivel individual tiene que meter goles para volver a horizontal, tocando, entregando la bola y cediéndosela para Marvel. Marvel se marcha bien de la presión de Roer. Ahora tarde aquí en Real Madrid Televisión, el mejor fútbol como siempre en vuestra casa. El que es complicadísimo, pero es verdad que lo ha hecho bien, ¿eh? A mí me ha gustado el futbolista. A ver la prolongación, que yo creo que va a ser poco. Marvel. Vaya. Para recuperar ese balón, bien Marvel, Marvel. Fíjate dónde está la línea. Cámbulo de juego está en una situación un poquito peor en Moldavia que aquí en España en cuanto a temas del COVID. Sí. Por lo tanto, es poco. Pues así abría la lata el Real Madrid. Marvel buscando en largo, entrando por el perfil zurdo, entrando por mediación de Rafa, la pone atrás, buena bola, sala. A querer produzir jogo a partir daquela faixa. Agora para os centrais carregarem e criarem desequilíbrios desta forma. E um passo bicho, é enorme. Temos aqui ao lado. Sim, sim. Es que vaya envergadura e vaya altura tiene Thibaut Courtois, não? Al final. Como eres un al, sabes que es un delantero diferencial. Sí, un jugador que ha crecido mucho a lo largo de esta temporada, un jugador es grande, es un jugador que. Ventaja ahora sí que favorece al equipo de Hernán Pérez. Desde que lo hemos comentado. Balón arriba de momento, mejor dicho, la aguanta el Cornellá arriba, aguanta. Sí, sí, la verdad es que ahora está. El paso arriba al control. Bien Marvel controlando el esférico. Iniciando la jugada para. Interesante su traversón. Sarra. Para el rigore. Falta de menos de 10 minutos para la conclusión del partido. Y el español base. Murciano retrasando para Marvel de nuevo, que busca el desplazamiento largo hacia la parte derecha. Corre por ese costado, que control, balón atrás. Gol de Diego, gol de Diego, gol de Diego Parrado. Lo venía buscando en la sur. Diego Piñero le envía ayer, que ahí. Pegados en la ciudad Real Madrid. Aquí es en el Santiago Bernabéu. El equipo leones. Marvel buscando el largo, buscando la incorporación por ese costado. Obrador que gana la carrera. Ojo, el centro, la busca Nico, Nico el remate. El Leganés, que es segundo, y a ver qué hace también el Atlético de Madrid, que es primero, ¿no? Ocasión de peligro de la gimnástica segoviana que se va acercando. Es decir, incluso por verlo, es decir. Bueno, tendrás que estar. Tendré que estar, pero que quiero decir, pero que. Este es Marvel. Avanza metros, jugando el largo, intentando. Que pueda y si puede ganar, pues nada, pero y si no gana, el Real Madrid tiene que conseguir la victoria. Y viene a recibir el esférico Marvel cruzando la divisoria, busca el cambio de orientación hacia la derecha. Muy bien controlado,
mas a verdade é que já com alguns passos para os jogadores. Junto a Lorenzo ahora mismo, los dos jugadores que están ofensivamente marcando las diferencias en este... Piri, perdón, y un centro del campo pues con una proyección ofensiva. Llegadas clarísimas por otra parte del equipo roceño y bueno, se ven con ganas. Marvel busca. No pasa nada porque no se meta, evidentemente, porque hay mucho más que eso, pero siempre ayuda. Muchísimo, muchísimo en todas las partes del campo, con ocasión. La media punta, Peter González por la derecha, pierna cambiada, y Gonzalo García, que lo vimos, por ejemplo, entrar por la derecha ante el... Buscando eso, efectivamente, lo que han intentado antes, la posibilidad de contraataque, claramente. El técnico del Alcorcón, pues tendrá también que buscar. Tiene la pelota el Real Madrid con ese balón de Marvel. Haciendo la función de centrocampista. Ahí vemos el cambio de orientación. ¿Cuánto queda? Tiempo cumplido. Veremos cuánto añade el árbitro. Importante, ¿no? También la presencia de Nico Paz, que ya incluso ha debutado con él.